Bienvenidos un día más a mi canal. Nos encontramos aquí. Espero que ahora sí que esté grabando, porque hemos tenido un pequeño error de grabación. Y total que hemos avanzado bastante. Para nada. Vale, se ha caído, entonces no nos tendría que molestar más. Y lo que hicimos fue básicamente, fuimos a dar de comer a un cerdo. Aunque no hemos completado el reto, lo completaremos al acabar. Nos faltará hacer el muñeco de nieve, montar un minuto a caballo y criar dos cerdos más. Y con esto acabaremos, bueno, claro, y matar al dragón y conseguir el huevo. Pero bueno, y eso es justo lo que estábamos haciendo, matar al dragón. ¿Qué pasó? Que se me colapsó el programa. Entonces, ¿qué hice? Pues dejé que me mataran. Y aquí estamos. Vamos a probar suertes. Bueno, sí, no llevo mucha cosa encima, no llevo mucha carga. Llevo una armadurita de diamante, pero básica. Llevo agua. Agua que quiero ponérmela aquí. Llevo bloques, pocos, pero bueno, suficientes. Que no me los he puesto, por cierto. Y eso llevo, o sea, tampoco es que vaya yo muchetao. Lo que me han dado, los encantamientos, que han sido con pocos niveles y encima con la mesa de encantamientos sin apañar del todo. Pero da igual, eso no es importante. Lo importante es que vamos a triunfar en el día de hoy. Y vamos a matar al dragón. Llevo el pistón. Vale, sí, sí. Es que no sabía. He estado preparándome un poco antes, pero claro, tampoco una barbaridad. Entonces, seguramente me acabé dejando algo. Vale, fui también en pleno capítulo hacia allí. Pero claro, es que el tema es que no me ha grabado. Así que bueno, por eso el retardo de un día. Hoy seguramente va a ser el último capítulo, o no. Pero seguramente también mañana mismo empiece otra serie. Por lo cual no creo que notéis la ausencia. Seguramente la empiece de este tipo también. Mientras preparo una de en 1.9 con mods. Que estoy preparando hace ya un par de semanitas o cosas así. Para que os guste bastante. Por eso ir compartiéndolo con los amigos. Para que estén atentos a la serie. Porque creo que va a ser de las poquitas que hay en 1.9 con mods. ¿Vale? Vale, pues ahora sí que sí. Nos vamos a ir directo. O sea, voy a intentar no mirar ni a los enemigos. A no ser que me vengan a saco. Y me destroce en la vida. Lo cual es bastante probable. ¿Veis experiencia por aquí? Eso es de ayer. Que estuve... Bueno, ayer para vosotros es hoy. Para mí fue ayer. Vale. Vale, vale, vale. Agua, agua, agua. Que ayer me tiró. Vale. Me voy a poner aquí. Voy a comer. Que es muy importante. Dime que he cogido antorchas. Normales. Uf, pensaba que no las había cogido, tío. Vale. Tengo arco. Tengo arco con infinidad, además. Tuve una suerte que no es ni medio normal. Pero lo tengo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a construir hacia aquí. Me estoy arriesgando una locura y parte de otra. Vale. Venga. Pues subimos por aquí. Venga. Ahí, ahí, ahí. Y aquí. Vale. Perfecto. Ahora sí que sí. Había un montón de enemigos y de ahí que quiera las antorchas. ¿Para qué, pitito? Para ponérsela en los spawns. No sabía, de hecho ayer vine sin antorchas ni nada, de nada, ¿eh? O sea, vine a palo seco. Vale, ya tenemos un spawn cubierto. Vale, hay que ir por ahí por narices. Vamos a intentar... Vale, me ha pegado. Vale, vale. De momento vamos a hacer caso omiso al dragón. Tiramos a este por ahí. Vale, uf, uf. Ya me están metiendo los arqueros, cosa mala. Vale, uno... Dos. Vale, voy a inflar esto de antorchas. Que no se generen demasiado. Vamos a poner por los spawns. Vale. Lo primero es lo primero. O sea, ahora mismo tenemos que pensar con prioridad. Es muy jugoso matar al dragón. Que nos esté pegando aún es más jugoso. Mira, me ha roto el spawn. Pues mejor. A ver, que no se generen demasiados. Vale, vamos a ver. Vale, venga, matamos aquí. Que nos sobra capacidad para matar. Vale, le hemos metido un jetacillo al dragón. No pasa nada. Venga. Bien. Vale, el mismo creeper se ha delatado. Vale, vamos a tirar a este señor de aquí. A la mierda. Vale, aparentemente con esto podemos empezar a trabajar con el dragón. Vale, voy a mirar a ver, que seguro que hay algún spawn más. Vamos a mirar 5 segundos. Vamos a matar a estos. Lo cual es bastante importante, porque si no nos van a dejar tranquilos y nos van a tirar. Entonces, como no queremos una muerte tan terrible y cruel, madre mía, los pequeños estos me ponen negro. ¿Qué quita de aquí, niño? Vale, nos faltarán... Pero, yo os quito al bicho. Uy, tengo un poco tirante lo que es el ratón. Vale, voy a pillar toda esta experiencia, aunque ya de poco me va a servir. Vale, voy a picar este. Vale, vamos a poner
unas antorchitas por aquí. A ver. Vale, ponemos antorcha. Bien. Aquí igual. Venga, venga, venga. Vale, cuidado con las brujas. Con la bruja es lo que más me asusta ahora mismo. Porque, sí, claro, si me envenena. Vale. La madre que lo echó. Los pequeños estos, tío, son tremendamente asquerosos. Vale, se siguen generando, ¿eh? Vale, voy a comer. Voy a comer porque me baja la vida. Mira este, mira este. Vale, vale, vale. Bueno. ¿Qué haces, niño? ¿Qué haces? Y anda, quita de aquí. Vale, lo he matado. Lo hemos matado. Vale. Venga. ¿Qué me está disparando el arquero este? ¡Qué la mierda, niño! Vale, bueno. Yo creo que más o menos podemos empezar a funcionar. No sé si hay arriba... A ver. Vale, reventado. Madre mía, qué bueno. Vamos a ver. Vamos a mirar los que tenemos en reventado. Uy, no llego. Le quería meter candela. Vale, viene el dragón hacia nosotros. Viene el dragón. A ver, el arquero de mierda que me... A ver, la bruja casi me envenena. Quita. Quítate la mierda y tú también. Venga. Bien. No, no sé exactamente... Me cago en los arqueros de mierda, tío, ¿eh? Está un poco complicado. Me va a subir aquí arriba porque desde aquí voy a tener mejor visión. Pienso. ¡Oigo! ¡Oigo! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Es que nos ha metido candela el tío. El dragón de mierda este. Vale, subimos. Ahora sí. Tenemos visión de cuáles nos faltan. Aquel parece que falta. No me quiero tomar poción de fuerza todavía porque seguramente voy a morir. Oh, me cago en la leche. Madre mía, madre mía. Ahora sí que está liada. Vale, uff, 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 manzana. Es el momento. Vale, muerto. El perro se acabó la rabia. Madre mía, pero es que fijaros qué cantidad de enemigos. O sea, esto es... Y que no esté muriendo me parece más alucinante aún. Vale, vale, vale. Venga. Vale. Venga, venga. Es que fijaros, así es casi imposible hacer nada, ¿eh? En realidad. Vale, voy a poner aquí para que no se generen demasiados. Vale, pues no sé si ya podré empezar a luchar con el dragón. No sé si queda... Le mira un poco a los ojos, no sé qué va a pasar. Vale, quizás subiendo aquí. ¡Uy, wow! La leche. Bueno, pues nada. Voy a probar una cosa. Me la estoy jugando a unos niveles que no están escritos, pero... ¿Qué pasa? Por aquí. Es que desde aquí tengo una visión mejor. Vale, no voy a subir hasta arriba con bloques porque esto me la va a ser jugársela mucho. Ahora ya vamos a poner agua. Si nos viene el dragoncito, que nos dé, pero no nos tira al suelo. Entonces, venga. Bien. Vale, vamos a ver. Creo... Aquel parece que está... Este está roto, ¿no? Porque sí, vamos. Ahí tendría que verse algo. Ese está roto ya. Vale, vale, vale. O sea, creo que están todos rotos. Solo tengo dudas sobre aquel de allá. Dudas no, de hecho estoy casi seguro. Vale, vamos a tirar agua. Y nos vamos abajo. Y nos vamos pues directos a aquel. Vale, venga, nos tiramos. Ya está abajo. Venga. Quítate de aquí, bicho, que me tienes negro. Venga. Vamos hacia allá. Y ya si... Si vamos bien, nos pondremos a matar al dragón. Vale, nos vamos a ir subiendo, ¿eh? O sea, vamos a subir con agua. Igual que he hecho aquí. Vale, si nos dejan los enemigos, claro. Vale. Venga. Ahí está. Ay, 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 la he liado un poco. Pero no pasa nada. ¡Oh! Mira el mierda este, ¿eh? ¡Oh, la madre que lo echó! Que me ha metido el dragón. Tranquilos, no hay problema. Me ha quitado el agua, tío. ¿Cómo me ha quitado el agua? La madre que lo echó. Tengo enderpearl. Será mucho jugársela. A ver, a ver. Vamos, poco a poco. No recupero vida. Pero este qué va. Vale, vale, vale. Vamos a comer que no recupero vida. La madre que los echó, tío. De verdad, no me dejan vivir. Venga, venga, venga.
Ay. Juego una araña. Es que lo sabía, ¿eh? Venga. Madre mía, es que fijaros, esto es inhumano. Vale, vamos a empezar a pegar al dragón. Vamos a empezar a pegar al dragón. Y a ver. La madre que puso, tío. Toma, toma, que tengo infinidad, tío. Tengo infinidad. ¿Qué dices? Pero es que no hay posibilidad aquí de matarlo tranquilamente una persona sola, tío. Es que fijaros, se acaba de generar. ¿Y cuánto viven, eh? Fijaros cuántas jetadas le he metido. Y este, mira, venga. No le doy. Muy bien. Vale, no le doy ni una. Vamos a subir un poco. Venga, y voy a hacer la que estaba haciendo. Madre mía, ahí hay mucho peligro, ¿eh? El agua, el agua, el agua, el agua. Porque este agujero es, vamos, mortal de necesidad. Venga, subimos, subimos. Ahí está, seguimos subiendo. Ay, madre mía. Subimos sin problema. Venga, no hay prisa. ¿Qué dura el capítulo? ¿20 minutos? ¿20 minutos? ¿Una hora? Una hora. Hombre, una hora espero que no dure, ¿no? Porque si no, esto va a ser para vosotros y para mí matador. Vale, ahí aunque caigamos, subimos, estamos ya cerca. Y este es el único que tengo dudas de que esté. Ay, ay, ay. Vale, de que esté sin romper. Si este está roto, ya todos. No está roto, ¿veis? ¿Veis que no está roto? ¡Oigo! ¡Oigo, oigo, oigo! Me he muerto. Vale, es que nos la hemos jugado muy fuerte, ¿eh? En realidad. Mira, mira la tormenta. Vale, tenemos aquí de todo un poco. Me lo he dejado preparado ya por lo que pudiera pasar. Porque, hombre, precavido, vale, por dos. Lo único que no tenemos infinidad, así que nos vamos a llevar bastantes flechas. Porque, claro, arcos con infinidad solo tengo uno y ni siquiera tengo pantalones. Uf, no me digas que no tengo pantalones, tío. A ver, me había dejado preparado un arco. ¿Dónde? A ver, a ver, a ver, a ver. Venga. No, 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 ¿qué dices? Vamos, con tranquilidad. Yo tenía unos pantalones por aquí de diamante. Casi. Ah, vale, ¿ves? Y un arco. Eso es. Perfecto, nos ponemos. No tengo comida. Tengo dos manzanas, tengo comida, vale. Que yo creo que las cosas las habremos mantenido, pero por si acaso, antorchas, antorchas. ¡Hostia! Antorchas y un pistón. Uno solo. Vale, por si acaso volvemos a morir. Más patatas. Y ya antorchas normales, claro. Antorchas normales, nos llevamos la mitad. Y con esto volvemos allí. Venga, vamos a dormir. Si dormimos, mejor. Vale, una vez ya esto. Ay, va, pensaba que solo la cama me entró una paranoia. Vale, si dormimos. No sé qué iba a decir. Es igual. Que con suerte las cosas las tendremos allí todavía. No sé cuánto tiempo se mantienen en el End. Si todo funciona como en la tierra normal, por decirlo así. Pero no lo sé. Quizá por lo que veo no vamos a poder acabar en el día de hoy. Veo difícil, muy difícil matar al dragón directamente. Pero quién sabe, ¿eh? Quizá lo matamos. Pero es complicado realmente. Vamos allá. Bloque se me han olvidado, me acabo de dar cuenta. Bueno, pero tenemos el pico, con lo cual no va a ser un problema. Ahí está, rompemos todo. Perfect people. Y una vez roto, no pasa nada, no urja a la gente. No, ahí va. Uno, dos, tres. Vale, encima acabo de tirar algunos filetes. No pasa nada, qué leches, no pasa nada. Ahí. Y esto me lo llevo porque me gusta. Claro, ahora que he pensado, me van a hacer falta bloques. Me van a hacer falta bloques para llegar a donde está el dragón. Porque no tengo ni siquiera el cubo de agua. Es que soy tonto, tío. No pienso las cosas antes de salir. Y claro, luego me veo con las manos atadas en realidad. Que no pasa nada, que si no acabamos en este capítulo, pues acabaremos en el siguiente, ¿no? Aunque os voy a hacer un poco de hype en el título, os voy a poner. A ver, que no sube ahora. Os voy a poner último capítulo y entre comillas, o algo así. En interrogación. A ver, que siguen entrando al cuarto y saliendo, aunque oigáis una olla express, no, no os preocupéis. Perdón, pitito whisky. Ha pedido perdón si no lo habéis oído. Venga, subimos. Es que estoy en su cuarto porque ya sabéis que este ordenador no es mío y es de ella. Y suelo oírlo. Esa que grita es mi madre. ¿Vale? Esto es una casa muy normal. Aquí grita todo el mundo. Vale, venga. Subimos por aquí. Obviamos a los enemigos. Intentamos obviarlos al menos. Venga, ahí está, ahí está. Me tiro sin bloques, eh. Ahora vemos cómo lo hago.
Eso es una buena pregunta. ¿Cómo lo hago? Vale, ya sé cómo lo hago. Vale. Y así. Esto lo quitamos. Venga. Y rezamos de que no nos venga el dragón, ¿eh? Que esa va a ser una muy buena. Como nos venga el dragón, nos revienta el culo. Esto me lo voy a poner aquí porque necesito comer, pero ya. Total, las flechas no me pintan nada aquí. Voy a comer. Sé que no estoy en buen lugar, pero bueno, aquí si caigo tampoco debería de morir, creo. Vale, ahora subimos y nos vamos directos. Venga. Ahí está, tiramos a este también. Vámonos directos a buscar a ver las cosas nuestras. Uy, wow. No, me ha tirado, tío. Me ha tirado. Me cago en la leche. Otra vez me ha tirado el bicho. Vale, pauso. Voy y... Vale, creo que continuamos grabando. He venido, he cogido todas las cosas. Sí que estaban las... Claro, estaban las primeras que he perdido. Las otras, obviamente, no. Y bueno, ahora viene cuando empezamos a, creo, luchar contra el dragón. Ahora lo vamos a ver si podemos. Si viene, si no viene. Quita de ahí. Vamos a abrirnos un poco de hueco. Ahora que veo, he perdido las antorchas, eso sí. Pero bueno, es lo que menos me importa en realidad. Sí, el pistón. Hostia, hemos perdido el pistón. Bueno, luego pensamos cómo lo hacemos. Si nos dejamos matar por los... Total, aquí nos podemos dejar matar por los enemigos. Mira, el dragón. Vale, le hemos metido flecha. Qué pesados los arqueros, tío. Mira la mierda. Venga, por ahí. Rula. Pero cuánto duras, niño. Vale. Ahora en teoría no se puede recuperar el dragón. ¿Esto de qué va? ¿Esta poción cuál es? Fuerza. O sea, ahora... Hombre, ¿cuántos minutos? 1 minuto con 7. Vamos a tirarnos. Venga. Quítate. Mira, fuerza hace. Y no le doy. Muy bien, Pitito. Venga, tenemos 1 minuto para darle golpes. Él, en teoría, no se puede volver a recuperar. Vale, viene. Venga. Vale, le hemos metido. Oh, qué trancazo le hemos metido, colega. Qué pesado, el arquero de mierda. Uy, va, me puedo comer eso. Viene. Creo que viene. No lo sé. No, pues no viene de momento. ¿Por qué se me cambia? Se me cambia de la mano. Venga, dragoncito, delfín. No tengo más. Esto es curación y esto es velocidad. No, velocidad. Hombre, si me tiro velocidad, a lo mejor pego más rápido. No lo sé. No, no tiene nada que ver. Pero era una hipótesis buena. Fuerza, no se acaba la fuerza ahora mismo. Venga, a ver si viene, tío. Es que le cuesta mucho venir, claro, el mapa es tan grande en realidad. Viene. Vale, mejor tendría que haber esperado en vez de darle a... Pero qué pesadilla, tío. Esta mierda. Venga. Hoy lo matamos. Igual sí que acabamos el capítulo. El chaval ese con... Sin prisa. Es que fijaros si le cuesta venir, ¿eh? Vale, vamos a dejarlo que venga. Vamos a dejarlo que venga. Ahora no puede recuperar. Eso está claro. Hala, quitar. Venga, quitar. Que puedo con vosotros. Venga, ya viene. Hemos metido y ahora... No sé si le hemos vuelto a dar. Tengo dudas. Qué pesados, tío. Qué pesados. Que no podéis conmigo. Os lo digo de qué manera. Venga, que sí. Tírame lo que quieras. Venga. Vale, el dragón no se puede recuperar. Matarlo vamos a matar. A ver, vamos a acercarnos por ahí. A ver si por lo que sea nos hemos dejado el pistón. Si no, lo que haré, cortaré. ¿A qué cosas aún, entonces? Uy, qué mal sitio me he metido. Mal sitio me he metido. Muy mal sitio me he metido. Venga. Vale. Salimos de aquí. No sé si ha recuperado el pistón. Ahí se ha generado. Quita. ¡No! 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 Vale, para vosotros no ha pasado de nada de tiempo. Para mí sí lo ha pasado. He vuelto, me he tenido que tomar una poción de regeneración y otra de fuerza. Le he tenido que meter un par de jetazos al dragón. Como veréis, estoy con cosas. Ah, bueno, claro, es que me he tomado la poción gorda, tío. Quítate de ahí. Dame experiencia. Dios, qué emoción.
Y el pistón, dime que me he acordado de traer el pistón, tío. Como no me haya acordado, guapi, ya toda la experiencia. Madre mía. Lo peor es que la muerte que ella ha sido muy tonta, porque realmente ha sido por mi culpa. Las cosas como son, son. Y han sido por mi culpa. Dios, y ahora... Ah, sí, uff, no lo estaba viendo. No me acordaba, claro, ya de paso que me han matado he cogido el pistón. Digo, pues aprovecho. Lo que pasa es que he hecho un corte pues para que vosotros no notéis el que falta, ¿no? El vuelta, porque si no se haría un capítulo tremendamente largo. Vale, ahora hay que ver si yo sé hacer lo del pistón, porque yo es la primera vez, aunque parezca mentira, que mato a este dragón. Porque yo soy muy nuevo y tengo que pillar este huevo. Vamos ahí. Vale, yo creo que con esto ya vale, ¿no? En teoría. Vale, y yo... Se supone que tú pones... No, esto así no puede ir en la vida. Vale, a ver. ¿Tiene que ir? No, así. Creo. No, tampoco. Oh, qué bien se rompe el pistón. Tiene que ir, digamos, tal que así. Eso sí. Vale, vale, vale. No, yo... Vamos, digo yo. Y no sé si poniendo el pistón al lado... Uf, no me he acordado. Pensaba que no tenía la antorcha. Vale. ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos! ¡Reto dragón! Vale, ahora me tiro. En teoría me va a poner... has acabado, no sé qué. Pero no, me falta criar dos cerdos, un muñeco de nieve y ya está. O sea que sí, hoy va a ser el último capítulo definitivamente. Dios, qué púa. En realidad me apena que hayáis visto solo un golpe, porque claro, cuando ha venido le he tenido que meter dos y me he tenido que tomar una poción de fuerza. Y pensaba, sinceramente pensaba que me iba a morir, ¿vale? Que me, esto lo puedo quitar o que lo puedo pasar. Quítate de aquí, chacho, venga. Ahí está, vale. Dragón matado, me faltan el muñeco de nieve, montar a los cerdos estos, o sea, montar, no, criarlos. Y caballos, caballos me suena que tenía dos generadores de esos de caballos. Dime que no me equivoco. Oh, me equivoco. Tenía, me suena que tenía dos huevos generadores de caballo, tío. A ver. No, ahí tenemos tal. No tengo huevos generadores de caballo. Ojo. Ah, sí. Vale. Entonces, vamos a cerrar todas las puertas. Vale. Tengo que montar a caballo durante un minuto, ¿no? Pues nada, pues a montar a caballo durante un minuto. Lo educamos. Porque montura sí que tengo. Creo. Ahora caigo en duda. Sí, montura sí que he conseguido, ¿eh? Monturas tengo que tener. Ah, vale. Ahí está. Nos montamos encima al caballo. Vale, ahora obviamente nos va a tirar, porque tenemos que darle amor. Venga. Nos subimos en el caballo. Venga, nos subimos en el caballo. Nos subimos otra vez. Ahí está. Venga, que te doy amor. Negrete, negrete. Venga, venga. Que te quites, hombre. Ahora. Ahora ha sufrido el amor. Vale, y con esto yo lo puedo domar y por lo tanto puedo manejarlo durante un minuto. Y diréis, Pitito, ¿qué vas a hacer? Pues nos vamos... Oigo, que no lo he montado, claro. No me he dado cuenta de esto. Este pequeño detalle ha sido... Echa para atrás. Joder, macho. Qué difícil es montarlo aquí. Ven aquí. Pero, madre que te parió. Hala, tira para allí. Tira para allí. Uf, me estoy poniendo negro, ¿eh? Como el caballo. Vale. Venga, ahí. Echa para atrás. Vale, pues nada. Vamos a estar un minuto aquí contando dos historias. Pues lo que pensaba... Que mañana... Oh, Dios, mi espalda. Mañana seguramente voy a empezar otra serie. Vamos a... Pues eso, a empezarla. A ver qué pasa, cómo funciona. Ahora, si veo que no... Que no consigo bolas de nieve, lo que voy a hacer, me voy a pausar esto. Voy a irme a por ellas y generaremos un muñeco de nieve, que será el último que falte. Los cerdos sí que lo voy a hacer en directo, porque sé dónde están directamente, pero las bolas de nieve me dan ciertos problemas a la hora de generarlas. Entonces, pues bueno, habrá que ver. Y con esto ya sí que acabaremos la serie. A ver si este caballo... Oye, casi un minuto ha pasado ya, ¿eh? Hoy va a ser un capítulo un poco largo, lo siento, chavales, pero es lo que hay. No me voy a molestar ni siquiera en cortar para que veáis que los cortes son reales. O sea, que no ha habido trampa ni cartón, habéis visto un corte y de repente habéis empezado. O sea, que es que tampoco... No me interesa, no tendría sentido. Cuando he cogido el creativo fue para el Wither. Lo visteis, os lo dije claramente. Lo visteis, lo hice en directo, de hecho, para que no... Porque es que si no me reventaba el mapa, o sea, no puedo hacer nada. Oye, llevo un minuto ya yo aquí cabalgando a este bicho, ¿eh? A ver, no me das por bueno montar a caballo en minuto. Yo aquí llevo, vamos, le voy a dar unos segundos más, a ver, pero yo creo que llevo hablando aquí ya casi minuto y medio, por lo menos. Venga, yo estoy montando al caballo. ¡Uy! Venga. Venga. Yo calculo que va a durar sobre los 30 minutos el episodio de hoy.
Voy a ir en directo a las bolas de nieve, a ver si las consigo de esa manera, pero no sé por qué no las consigo, no las localizo. Vale, a ver. Oye, yo llevo montando a este bicho. Yo creo que esto está changado, ¿eh? Yo creo que ese contador no funciona porque yo estoy montando a caballo durante 1 minuto. Y yo llevo 1 minuto seguro. Vamos a ir mirando, yo qué sé, las zanahorias de los cerdos. Pues vamos a entrar aquí al cofre. No sé si tengo a mano, si no tenemos que subir arriba. Bueno, chavales, está claro que este reto está conseguido, ¿no? Aunque no lo ponga, pero este reto está conseguido, seguro. Vale, porque es que llevábamos 1 minuto, o sea, lo podemos contar que es que llevamos 1 minuto seguro. Entonces, dado que ese reto está roto, nos vamos directos a por unas zanahorias, criamos unos cerdos. Ah, pensaba que no me quedan zanahorias. Ese reto está más que conseguido. Criamos unos cerdicos. Acabamos ese otro reto. Venga. Vamos, es que yo por montar a caballo entiendo eso claramente, ¿no? No creo que sea ningún caballo especial, principalmente porque no me he encontrado ninguno. Venga, que niebla. Vamos a ir con el caballo, si podemos. Vamos a dormir primero. Vamos a dormir con el caballo y todo aquí mirándonos. ¡Y guapo! Mira, si es que me quiere una cosa mala. Vale, pues vamos a ir con el caballo a ver si no nos caemos, que será bastante probable. Vale. Ah, claro, si le aprieto al shift. Madre mía. Ah, la última muerte tampoco me preocupa. A ver, venga, venga. A ver, ¿el cerdito dónde está? El cerdito estaba para allí, ¿verdad? A ver, espera, espera, espera. Ah, vale, no, calla. Madre mía, qué ceguera más profunda, ¿eh? Lo digo. Vamos a ver. Me la estoy jugando a unos niveles que os cagáis ahora mismo, ¿eh? Estáis flipando, estáis diciendo, este está tonto, perdido. Mira. ¡Ay! Mira aquí, caballo. ¿Pero por qué se me apaga la luz? Pero si yo ya he matado al bicho. ¡Qué tonterías! Venga, me bajo de aquí. Entramos, damos unas zanahorias, conseguimos este reto. Miradlos, los conseguimos de sobra. Recordad que tenemos que darles 5 segundos. Nos pondrá reto. Vale, y a partir de ahora: 1, 2, 3, 4, 5. Vale, yo creo que sobre este tiempo ya es suficiente. Y con esto deberíamos acabar el retito de los cerdos. Perfecto, reto completado. Bien, bien, bien. Vale. Ay, wow, madre mía, si me llego a caer, hubiera sido muy guay, ¿eh? Vale, pues el reto del caballo, obviamente, está acabado. Por lo que sea, no nos lo localiza. Pero oye, nos vamos a dormir otra vez porque no sé por qué esta tormenta nos está generando oscuridad. Claro, imagino que será porque el Nether, pues, está abierto. El Ender está abierto. Ah, pensaba que se iba a hacer de día ahora. Ah, pues mira, sí, está amaneciendo. Vale, pues como está amaneciendo, nos vamos directos a lo de la nieve. ¿Llevo un pico? No llevo un pico. Vamos a mirar un pico a ver si hay un pico por aquí. Aunque sea malufo. Si no, nos lo hacemos en un momento. Pues es que en teoría para el muñeco de nieve tampoco hace falta pico. Tú le das golpes a la nieve y de toda la vida de Dios se ha abierto, ¿no? Madre mía. Esto es una liada. Como me ataque ahora, estoy perdido. Vale, o sea, y la nieve, en teoría, está ahí. En ese bicho de ahí. Madre mía, me la estoy jugando ahora, pero cosica mala. No veo nada. O sea, ahora estoy pegando a ciegas. A ver, vale, así que lo veo. Vale. Vale, le metemos candela de la buena. Ah, vale, ahí hay otro arquero. Efectivamente, ha muerto. Vale, con ese no debería tener problemas ya. Vale, el Wither nos reventó esto. Menos mal que me da por mirar, colega. Y no caigo como un trapo. Vale, y aquí es donde está la nieve. O sea, esto es nieve de toda la vida. Pero no da bolas. Y el hielo, si rompo el hielo, da bolas. No, da agua. Y si rompo hielo encima de nieve. Es que, y con esto, a ver. Nada, nada. Pues vamos a hacer una cosa, chavales. Voy a cortar. Vamos a probar a ver. Y vuelvo, ya acabamos el reto y nos fundimos. Hasta ahora. Tengo que hacer así porque yo no puedo pausar desde el botón con mi programa de... Vale, chavales, estamos aquí. Resulta que mirando... Vamos a dormir un momento porque ya que acabamos, pues acabamos bien. Resulta que mirando en internet, porque no podía, no había manera, arriba del todo había un cofre el cual tenía... Pues tenía la nieve, ¿no? Y además tenía la nieve justa, o sea que si hubiera muerto en un caso dado, hubiera reventado.
Vale, pues con esto generamos un muñeco de nieve y teóricamente acabamos la serie. Ya no faltará nada porque el caballo lo hemos montado un minuto. Vale, ya está. Perfecto. Perfecto. O sea, ya realmente no nos falta nada. Nos falta lo del caballo, que lo hemos hecho. Vamos a montarlo un poco más porque me gustaría, la verdad, que saliese reflejado. Pero es que no. O sea, le voy a dar unos segunditos más al caballo. ¿Dónde lo he dejado? En el cerdito. Lo he dejado en el cerdito. Vale, el cerdito está aquí. Vale, pero creo que se ha caído algo. El caballo ya está muerto, más muerto que todas las cosas. ¿Con qué nada? Dado que se ha muerto este... Ah, no, no se ha muerto mi bello corcel. Ven aquí, cariño. Si me muero yo contigo, no pasa nada. De hecho, qué leches. Vamos a acabar la serie muertos los dos. Pero de amor. Pues nada, chicos. Esta serie ya ha llegado a su fin. Mañana quizá, si lo queréis, empezaré otra. Y si no, pues no, no sé. Así que nada, chavales. Voy a acabar la serie muerto total. No quiero vivir. Estoy esperando a que me tire algún arquero, que me maten. Vamos a hacer el loco aquí un poco, por aquí. Venga, nos tiramos aquí. Espérate, si que quiero morir, no moriré. Estoy aquí esperando a ver si nos dan por bueno el reto de montar a caballo un poco. Venga, vamos. Vamos, corcel. Vamos a darle unos segunditos más. Y si no, pues nos vamos a la caca. ¡Hostia! ¡Hemos acabado! ¡Sí que lo ha completado! Hemos completado todos los retos. Ahora sí que sí, chavales. Me suicido. Gracias por ver la serie y un gran abrazo.